Documental que recoge la tragedia de miles de familias en México que buscan desesperada y desesperanzadamente a hijos e hijas, padres y madres, hermanas o hermanos, permitiéndonos a través de sus ojos darnos cuenta lo que significa estar ante una fosa clandestina. Volverte a ver es ese relato de tantas mexicanas y mexicanos que solo desean el reencuentro con aquellos que perdieron de manera súbita e inexplicable, enfrentándose a la indolencia y desprecio de las autoridades, la incompetencia y responsabilidad y hasta complicidad de policías, gobernadores, diputados, senadores y a todo un sistema burocrático que obstaculiza la búsqueda. Ante todo esto es que cada miembro de la familia, que también son víctimas del sistema, se convierten en investigadores forenses, peritos, abogados para encontrar un poco de sosiego. En el estudio nos acompaña la doctora Zoraida García Castillo para analizar este recién estrenado documental. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más sensibles dentro de nuestra sociedad, de los que más lastiman en temas de derechos humanos, y es el tema de desaparición forzada, que lo vemos reflejado, esta figura, en este documental Volverte a Ver, y para ello me acompaña la doctora Zoraida García. Doctora, un placer tener el día de hoy aquí en Cultura del Derecho. Muchas gracias, Diego. Gracias por invitarme. Al contrario, platíquenos cómo fue que decidió este documental y cómo la marcó en cada uno de los mensajes que refleja el mismo. Sí, el documental se realizó, salió a la luz, más bien, en el año 2020, el año pasado. Fue cuando tuve acceso a él y la primera vez que lo vi, pues me quedé muy impactada, porque es una manera en la que nos enteramos cómo sucedieron las cosas en aquellos trabajos de exhumación de los cuerpos que se encontraron en la fosa común de Jojutla, Morelos. El que uno escuche la noticia, se vaya documentando, vayas leyendo qué es lo que sucedió en Jojutla y lo que había sucedido en Tetelcingo como antecedente, en Tetelcingo en el 2016 y en Jojutla en 2017, pues te da cierta información, pero no es lo mismo que ver un documental, que es un género del cine. Claro. Que tiene por vocación pues hacer no una dramatización, sino reflejar los hechos como son, ¿no? E informarte de un tema tan importante, como dices, y tan escabroso que estamos viviendo actualmente en México. Entonces, me parece que está revelando y develando lo que un gran problema que tenemos que enfrentar en una de sus aristas, que es la desaparición de personas, su localización y su identificación. Entonces, ¿cómo me quedo? Muy impactada. Claro, platíquenos qué significa esta figura de desaparición de personas, cómo la podemos entender y cuál es esta realidad en nuestro país. Porque bien lo mencionaba, muchas veces podemos leer el periódico, podemos escuchar alguna noticia y pudiéramos llegar a imaginar cómo puede llegar a ser. Pero yo creo que nuestra imaginación no nos lleva tanto a cuando vemos un documental donde sentimos, vivimos, percibimos el dolor de los familiares, porque aquí está la víctima de la persona desaparecida, pero también estas víctimas que son los familiares, ¿no? Sí, sí, es un cúmulo de víctimas que además están frecuentemente siendo revictimizadas, y eso el documental lo refleja. En la desaparición quedó de personas, y la desaparición forzada quedó tipificada en el año 2017. En que se publicó una ley especializada en el tema y que además pues creó varias figuras jurídicas e institucionales para poder enfrentar el problema. Entonces, la desaparición de personas es un fenómeno, en principio es un fenómeno por el cual dejamos de
de tener contacto con las personas por múltiples razones. Desde el punto de vista jurídico, pues es un tipo penal, es un delito que se, si es forzada, se comete por las autoridades. Uh-huh. Pero también se admite, existe el tipo penal de desaparición cometida por particulares. Claro. ¿No? Entonces, bueno, pues eso queda muy bien cuando lo ubicamos. Lo comete la delincuencia organizada, uh-huh. por ejemplo. ¿Por qué desaparecen las personas en México? Una vez me lo preguntaba alguien del extranjero. Me parece una pregunta muy difícil de contestar, pero las razones son múltiples. Pueden ser mujeres que desaparecen y con el fin de ser abusadas sexualmente, violadas y muertas, ¿no? Entonces, a veces la desaparición en el caso de mujeres es un precedente del feminicidio, que también es otro tema y en el que tenemos mucha incidencia. Sí. Pero también pueden ser desaparición de migrantes, desaparición de personas por involucramiento con el narcotráfico, por ser víctimas de extorsión, por ser personas que están en el activismo por diversas razones, defendiendo el medio ambiente, defendiendo causas como estas. Hay un número enorme de razones por las cuales las personas en México están desapareciendo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Si es forzada, es que lo cometió una autoridad. Una autoridad. Que eso es gravísimo. Uh-huh. Y también puede ser cometida por particulares. Claro. Uh-huh. Y, vaya, en todos estos elementos, parecería, en esta pregunta que le hacía un extranjero, ¿por qué se da la desaparición forzada? ¿Sería un fenómeno a nivel nacional o sería un fenómeno internacional, o por qué se visibilizaría mucho más en nuestro país, en México, ¿no? Pues yo creo que es un fenómeno regional, pero en nuestro país se ha recrudecido por varias razones que tienen que ver con el narcotráfico, pero se relaciona mucho, sobre todo cuando se hacen análisis de las cifras de personas desaparecidas, ajá, con la época del sexenio en la que se declaró la guerra contra el narco, ¿no? De Felipe Calderón. Esa fue una confrontación entre el gobierno, las autoridades dueñas del tema de seguridad pública y el ejército. Entonces, la manera de combatir a la delincuencia organizada se dio de tú a tú y la ciudadanía se quedó en medio. Claro. Entonces, ya sea por la explicación de confrontación entre bandas, entre uh-huh. organizaciones criminales o entre el aparato del Estado contra la delincuencia, en medio hubo muchas desapariciones. Y lo que yo he observado, ¿sí?, es que esto se develó uh-huh. a partir de Ayotzinapa, ¿no? Claro. Sí, si recordarás, pues cuando hubo ese suceso tan lamentable, que también tampoco ha terminado de estar resuelto, sigue siendo un caso sin explicación, sin una explicación que satisfaga a la sociedad y satisfaga a los familiares. Se empezó a hacer la búsqueda de los muchachos, de los 43 chicos. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que encontraban una fosa clandestina, sacaban a los cuerpos que estaban ahí y no estaban los chicos. E iban a acabar en otro lado, sacaban más cuerpos y no estaban los chicos. Y así sucesivamente, entonces empezó a destapar, claro, las fosas clandestinas que ya existían de años atrás, pero que no estaban documentadas, que no sabían, que no sabíamos el público en general que estaban ahí. Entonces, a partir de eso, pues hubo una indignación nacional enorme. Sí. Yo no diría que esto es un fenómeno mundial, ¿no? Creo que se ha dado en Latinoamérica por distintas razones. Por ejemplo, pues la desaparición en épocas de la dictadura en Argentina, uh-huh. en Chile, también en las confrontaciones de Guatemala, claro, ¿no? Que esas son más recientes. Todo ahí hubo fenómenos de desaparición por razones políticas, por la dictadura. Aquí no ha sido por temas de dictadura, sino por temas de delincuencia organizada y otros más, ¿no? Feminicidio, abuso sexual, el tránsito de las personas migrantes. Claro, etcétera. Y esta figura a nivel internacional, bueno, nos llamaba uh-huh. la atención decir Ayotzinapa. Yo lo platicaba con amigos cuando estaba en el extranjero, decían, ¿cómo desaparecen 43 jóvenes? Desaparecen. O sea, es una imagen que ni siquiera nos llega a la cabeza, una lógica no solamente nacional. Por eso se volvió un tema no local, no nacional, sino un tema internacional.
Vamos a un corte y regresamos. Estás en Cultura del Derecho. No te vayas porque el tema tiene una gran relevancia y es un tema también de sensibilizarnos como sociedad de lo que acontece en nuestro país. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando este documental Volverte a Ver con la doctora Zoraida García. Y ya hemos entrado en esta figura de las fosas clandestinas o las fosas comunes y esta combinación que en un momento dado se da. El tema de la desaparición, que es un tema que lastima a toda la sociedad, que lastima a la humanidad y que creo que es una de las acciones más atroces de las cuales pudiéramos mencionar. Pero hay una figura también que nos lleva a lastimarnos y es... Pretendería uno, imaginaría que la autoridad está para protegernos. Incluso yo hace poco mencionaba que cuando yo era muy pequeño me decían, si te pierdes, acércate a un policía o acércate a una autoridad. Yo ahora con un hijo no sé si me atrevo a decirle, a darle ese consejo. O sea, hay una percepción de temor y de miedo a quienes son a veces los que generan, quienes nos deberían proteger, generan esta agresividad. Las irregularidades que se ven en el caso, en este documental, doctor. ¿En quién confiamos? ¿En quién confiamos? ¿En quién hay que confiar? Es cierto, pero la policía no es precisamente una institución en la que se confíe, en general de la población mexicana confíe, cuando tendría que ser lo contrario. Ese es otro tema, ¿no? Claro. El tema de seguridad pública. El hecho de que sean las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia y sus auxiliares, los servicios forenses, la policía, quienes hayan propiciado que sucedan casos como el de Jojutla y el de Tetelcingo, sí que es, creo que me parece que es la parte todavía más indignante de este, que revela este documental. Tienes toda la razón. No creo que haya que generalizar respecto del trabajo institucional de las fiscalías y del trabajo de los servicios forenses, porque creo que siempre habrá elementos que tengan un desempeño ético, profesional, pero aquí se revela que no lo hay, que no lo hubo, ¿no? En todos estos casos. ¿Qué sucedió en Jojutla y qué había sucedido en Tetelcingo? Pues las organizaciones de buscadoras, de personas buscadoras, que por cierto son casi todas mujeres, la gran mayoría son madres, hermanas, hijas, hicieron una presión importante porque se fueron enterando, ya se van enterando dónde pueden estar los cuerpos de personas que no están identificadas y se enteraron de Tetelcingo, hicieron presión y lograron que las autoridades del estado de Morelos abrieran y encontraron 117 cuerpos. Y en Jutla existía la versión oficial, era que había 35 cuerpos y exhumaron 84. Y como se puede ver en el documental, pues los cuerpos que iban saliendo, que se iban exhumando, eran cuerpos que no tenían necropsia, cosa que es totalmente ilegal. O sea, no se podría, o sea, un cuerpo tiene que ser procesado para poder tener todos los elementos de identificación post-mortem, para luego poderlo ya llevar a una fosa común. Entonces, no es posible, no se explica, no tiene ninguna legalidad el hecho de que no haya tenido necropsia, de que se hayan encontrado en posiciones de tortura, de haber sido con rastros de haber sido torturados o amagados, ¿no? Tenían, algunos tenían amarradas las manos. Entonces, todo esto reveló que no se estaba haciendo el trabajo como debía ser por parte de las autoridades investigadoras y mucho menos de la intervención de los servicios forenses. Entonces, clandestinamente llegaron ahí cuerpos que habían pasado por la fiscalía o por alguna autoridad. Hay también cuerpos que están relacionados con la SIEDO, o sea que también tenían investigación federal y habían llegado ahí. Ahora este proceso de identificación de los cuerpos que se hace algo, es un trabajo exhaustivo, muy importante de detectar a través de una parte del cuerpo, de un hueso, como lo hemos visto incluso en las recientes investigaciones, ahora con el caso de Ayotzinapa, uno de los cuerpos que se encontraron a través de un estudio que se hizo. ¿Cómo lograr identificar estos cuerpos? Y la otra cara de la moneda es cuáles son los elementos que no nos permiten llegar a identificar los mismos. Sí, muy buena pregunta.
Bueno, a ver, identificar un cuerpo y poderlo relacionar con sus parientes, saber quién es y a quién corresponde de quien los está reclamando. Es un trabajo complejo, multidisciplinario, pero es posible. O sea, eso sí que se puede realizar. Quienes son expertos en estos temas, los antropólogos forenses, los genetistas, odontólogos, todos aportan desde diferentes áreas de conocimiento elementos para poder identificar personas. ¿Qué es lo que hay que hacer para tener elementos de identificación? Primero, datos anteriores a su muerte, que son los datos antemortem, ¿no? Por ejemplo, si se puede aportar de una persona radiografías, descripciones, aparte de la descripción de la persona, algo todavía que nos dé mayores elementos, puede ser si tenía, padecía alguna enfermedad, si tenía algún implante odontológico, tener ortopantografías, que esto es una radiografía completa bucal. Claro. Es muy útil porque eso es único, así como nuestras huellas digitales, ¿no? Entonces, ir a aportar, cuando los familiares aportan su información genética, pues en el momento en que se pueda tener la información genética de un cadáver, de un cuerpo que podría estar relacionado, pues se hace el match y entonces eso es maravilloso. Hay otra fase de datos que se llaman los datos post-mortem, que son los que se toman y que en el documental se ve con tanta sensibilidad como las madres o las familias, las organizaciones de buscadoras están ya entrenadas, son personas que han adquirido una serie de conocimientos enorme para ir haciendo este rastreo. En el documental dice que no les permitieron que intervinieran peritos independientes, entonces ellas las entrenaron para saber qué datos postmortem tomar. Pues la estatura, identificación de tatuajes, la ropa, fueron haciendo dibujos de lo que iban encontrando en las personas que se iban exhumando. Y tomando el dato también, pues, de características especiales, ¿no? El color del cabello, la edad aproximada, todas estas cuestiones sirven. Ahora, cuando interviene ya un científico, un perito o alguien que esté especializado, pues el trabajo antropológico es muy importante. O sea, se podría identificar una persona por el estudio de los restos óseos, su talla, se puede identificar también el sexo. Si parecía alguna enfermedad, por ejemplo, poliomielitis, claro. Sí, eso se nota en la estructura ósea, o que tenía algún implante, también esto se le puede identificar. En los dientes, ¿no? Si se, como te decía, si claro. Se cuenta con una comparativa, pues también eso da mucha luz. Entonces, ya con eso y con la ropa que portaban, pues por supuesto. ¿Y qué se hace que eso con podría esos objetos ser. Que tienen? Esos datos tendrían, si la autoridad investigadora de que procura justicia tiene estos elementos, tendría que tomarlos en sus registros, ¿no? Y documentarlos antes de hacer una inhumación. Claro. Entonces, y el cuerpo tendría que ir identificado con, se usan placas de metal, que son las que no se degradan, pero el cuerpo termina degradándose. Claro. Muchas veces esas placas van a dar a otro lado. Lo que las autoridades internacionales como la Cruz Roja, bueno, que no es autoridad, pero digamos sí lo es desde el punto de vista científico, han señalado es que en una fosa común no tendría que estar todos los cuerpos revueltos. Tendrían que estar separados y con ciertas distancias para que no haya en el momento de la degradación una confusión de cuerpos, ¿no? Que es normal que ocurra. Claro, que esa pregunta me gustaría regresar con ustedes después de este corte. No se vayan, están en Cultural Derecho. ¿Cómo no? Numeralia de la desaparición forzada.
La desaparición forzada consiste en la privación de la libertad de una persona o grupos de personas por agentes del Estado o personas con el apoyo o aquiescencia del Estado, negando el reconocimiento de dicha privación y ocultando la información sobre el paradero de los desaparecidos. Según el subsecretario de los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en México, 73.201 personas están sin localizar desde 1964, aunque la gran mayoría es posterior a 2006. Solo en el año 2020 fueron encontradas 559 fosas clandestinas. Y durante el periodo de 1964 a 2020 se han identificado más de 3.000 fosas. Se tienen datos sobre 4.974 cuerpos encontrados y que las entidades con las cifras más altas son Nuevo León, Guerrero, Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas y Chihuahua. Las desapariciones forzadas y aquellas cometidas por particulares son el reflejo de un clima de inseguridad en algunas zonas del país, lo cual genera miedo e inhibe la formulación de opiniones y la difusión de información referente al tema, cuestiones que son trascendentales para la vida democrática de cualquier país. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando este documental Volverte a Ver con la doctora Zoraida García. Ya hemos hablado sobre estas figuras, sobre la desaparición de las personas, sobre los conflictos que hay, sobre estas fosas clandestinas o estas fosas comunes, y lo difícil también que es lograr detectar, identificar los cuerpos, ¿no? Quizá quedarnos con esta parte, lo difícil y lo complejo que es, y también adentrarnos, aprovechando para el papel que juegan estas organizaciones de la sociedad civil, estas madres, que no se cansarán, y sin embargo, este esfuerzo será constante por el deseo de recuperar, porque es uno de los dolores más grandes, no saber en dónde llorar y en dónde recuperar a estos familiares, ¿no? Sí. En el documental, la organización que es prácticamente la protagonista en la búsqueda, y bueno, porque lo fue en la búsqueda de las exhumaciones de estos de estas fosas comunes entre Tetelcingo y Jojutla, fue regresando a casa Morelos, ¿no? Y ellas se han estado, esto ya ocurrió desde el 2016 y 2017, han estado insistiendo en cerrar o en avanzar con ese capítulo, porque las excavaciones, las exhumaciones se interrumpieron porque encontraron que había cuatro cuerpos de personas que sí estaban identificadas, que correspondían a fosas individualizadas de alguien. Entonces había que hacer las gestiones para continuar. Pero hay algo más delicado, que es que todas esas 84 personas que se exhumaron no han sido identificadas. Entonces es una lucha social de estas organizaciones que en todo el país están insistiendo en hacer todo lo necesario para la búsqueda y la localización de sus personas y la identificación. Pero en este caso en específico, ellas siguen insistiendo y esa es la intención del documental, hacer presión social, hacer presión política para que les hagan caso. Claro. Y puedan hacerse esos registros, ellos quieren que sea un registro genético, sería lo conducente porque hay pues cerca de 50 familias, me parece que fueron 45, uh-huh, las familias que otorgaron su información genética para hacer la comparación. ¿Alguna reflexión final, doctora, que nos quiera dejar y algún mensaje que quiera mandar a quienes nos ven? Sí, cómo no. Este documental forma parte de una campaña que se llama Desenterrar la Verdad. Y creo que hay que colaborar con esta campaña ciudadana de las organizaciones de familias buscadoras para que se avance en este trabajo que tiene que ser común, no solo de las instituciones públicas encargadas de la procuración de justicia y la búsqueda de personas, sino también pues, de las instituciones académicas como a las que pertenecemos. A mí me da mucho gusto que la Facultad de Derecho, en colaboración de Medicina, que es donde yo estoy, podamos pues, discutir estos temas para ponerlos ahí en el escritorio, evidenciarlo y que todo mundo reflexionemos sobre lo que está pasando. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros en Cultura al Derecho. Al contrario, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros y los invitamos a una siguiente emisión. Hasta luego.